Nos vamos a ir un poquito de la Argentina, porque la verdad que estamos un poco en loop. Además, todo lo que contamos se vuelve a pasar, a los 5 días pasa lo mismo, y ahora vamos a hablar de linterna, de linterna, de linterna. Bueno, nos vamos a ir un poquito de la Argentina. Gracias. Por favor, lo que necesites. Se vienen registrando disturbios fuertes en las afueras de París, en protestas contra la muerte de un joven de 17 años, después de que un policía le disparara durante un control. El episodio ocurrió el martes a la mañana, pero hay manifestaciones hasta el día de hoy. Primero, fuentes policiales dijeron que el auto que manejaba el adolescente chocó contra dos agentes en moto, pero después circuló en redes un video que fue verificado por la agencia AFP, después ya se corroboró que era efectivamente así, que demostró que uno de los agentes retuvo al conductor a punta de pistola y le disparó a quemarropa cuando el pibe aceleró como yéndose del control policial. En el video se escucha: vas a recibir una bala en la cabeza. No queda del todo claro quién lo dice, pero bueno, uno puede suponer, presupone que es el policía. Nael es el nombre de este muchacho que iba con 3 amigos en un auto alquilado amarillo en Nanterre, al oeste de París. La policía lo frenó en una parada de tráfico y parece que él intentó huir, que no quiso parar. No sé si les suena a la masacre de Monte, esto se ha escuchado en varias oportunidades. La situación termina con el pibe desvanecido por el balazo policial y yéndose con el coche a estrellarse en un poste, y falleció poco después por esta bala que le dio. Algunos informes dicen en la cabeza, otros dicen en el tórax, pero lo concreto es que lo ejecutaron, porque no es que le tiraron para que se asustara en un lugar del auto a donde no lo iba a lastimar. Una bala que lo mató. El oficial motociclista acusado de disparar contra el conductor fue detenido por cargos de homicidio. Este caso de gatillo fácil provocó conmoción en Nanterre, la ciudad de este adolescente, y hay tensión entre los habitantes y las fuerzas policiales, que además detuvieron, reprimieron, trataron de dispersar las marchas, y al día de hoy hay imágenes por todos lados, videos circulando de escenas muy dantescas en las protestas, porque se llega muy al extremo. El caso aumenta las demandas de suprimir las brigadas motorizadas con 2 policías en cada moto, brigadas que nacieron como consecuencia de las movilizaciones de los chalecos amarillos, ¿se acuerdan? Los disturbios urbanos que venía viendo, pero que se ve que no tienen mucha preparación, o peor, se ve que están listas, bastante listas para matar. La derecha defiende el accionar policial, diciendo que, bueno, este muchacho quiso escapar y entonces ese es el accionar que tiene que tener la policía. El gobierno francés puso cerca de 40.000 agentes de fuerza de seguridad en las calles a partir de estas protestas. Y las fuerzas de seguridad de Francia suelen ser blanco de acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Había pasado durante la Liga de Campeones el año pasado, las protestas contra la reforma jubilatoria más recientes. Los manifestantes en estos días incendiaron autos, protestaron fuerte, hubo decenas de detenidos. En realidad ahora se está hablando de cientos de detenidos. La policía tiró gases lacrimógenos, reprimió mucho bardo en las afueras de París. El abogado de la familia de la víctima, Yacine Bouzrou, dijo que va a presentar 2 demandas, una por el homicidio y otra por el falso relato de los hechos que él dice dieron los policías, porque al principio dieron completamente esto, otra versión. Quiero decir que esto pasa en todo el mundo. Pero no lo digo para decir, bueno, al final la Argentina no es tan grave. Quiero decir que hay que concentrar fuerzas ahí o ideas ahí, pero sucede en distintos lugares del mundo. Sabés que viene pasando en todo el mundo y hace mucho tiempo. Lo que estás narrando no es otra cosa que el guión de una película del año 95, francesa, un peliculón que recomiendo que la vean, que se llama El Odio. Luego de una paliza a un joven que lo ponen en coma y fallece, se arma una revuelta. De la policía. De la policía. Esa revuelta está vista en esta película que es maravillosa, que tiene 30 años. Claro. Ya. Claro. El Odio. Bueno, lo vamos a buscar entonces en YouTube. La pena de muerte no existe ya en Francia. Ningún policía tiene derecho de matar salvo por legítima defensa, dijo el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, y el presidente Emmanuel Macron habló, pero solamente para pedir calma, a la vez que, insisto, han detenido un montón de gente y sacaron a las calles a 40.000 policías. Mucha tensión una vez más en las calles de Francia, esta vez por un caso de gatillo fácil.